Muy buenos días y bienvenidos a este programa matutino diario en el que, bueno, Enrique Moreno, como ya se anunciaba el pasado viernes, es imposible para él estar hoy aquí, así que yo tengo el placer de acompañaros en estas próximas horas de la mañana del lunes 21 de noviembre. Como ya os iba informando hace unos minutos en el programa de nuestra compañera Eva, vamos a hablar en este programa de varias fechas importantes. Vamos a hablar ahora de un congreso que va a tener lugar este sábado 26 de noviembre en su cuarta edición ya de Marbella Cuida, en el que el Ayuntamiento, bueno, pues organiza desde hace 4 ediciones. El año pasado tuvo un éxito y una acogida muy buena, y esta vez se repite, ya sabéis, un poco enfocado en distintas ramas. Esta vez vamos a hablar sobre nutrición, sobre hábitos de vida saludables. Y tenemos con nosotros a Lisandro Vieites, que es el director general de Sanidad, como ya sabéis. Y bueno, Lisandro, bienvenido. Hablábamos de este congreso que, bueno, muy interesante esta edición. Bueno, ya es la cuarta edición. Es verdad que el año pasado tuvo mucho éxito porque además la temática que se eligió fue superando el coronavirus. Veníamos estábamos saliendo de la pandemia y, bueno, era el tema que tocaba en ese momento. En esta edición, como bien has dicho, hablaremos de hábitos de vida saludable y de nutrición. Y para eso, pues, hemos traído, junto con Buenaventura, que es además el director técnico del congreso, hemos traído, pues, a 5 ponentes. Yo creo que son de renombre a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel local, ¿no? A un congreso que es un congreso científico, pero en este caso es destinado a la población en general. Por lo tanto, se hablará de una forma clara, de una forma concisa, no con tanto tecnicismo, para que la gente pueda entender las diferentes temáticas que se van a desarrollar. Y, por supuesto, el cabeza de cartel, podemos decir así, es Carlos Río, que teníamos muchas ganas de traerlo a nuestra ciudad para que nos comente, pues, qué es eso del Real Fooding, aunque prácticamente tiene 1,5 millones de seguidores en las redes sociales. Mucha gente lo sigue, la gente sigue sus pasos, tiene además, si no recuerdo mal, una cadena propia de alimento, una marca propia, y, bueno, nos va a comentar las ventajas de utilizar o de comer alimentos que no sean ultraprocesados, y por lo tanto nos recomendará, dentro de su guía o de su forma de entender la nutrición, esos aspectos. Lisandro, el año pasado, superando el coronavirus, fueron 2 días. El primero era un poco dedicado al ámbito, al sector profesional, y ya el segundo sí que fue abierto al público, ¿no? Tuvimos a Boticaria García, Paloma Quintana, que vuelve a repetir en esta edición, a Darío Cuña, a Estefanía Blanco, la farmacéutica. Hubo talleres y conferencias. La edición anterior también fue, por causa de la pandemia, fue de forma online. Y bueno, y entonces esta vez la vamos a tener en toda la mañana del sábado 26, que comenzamos a las 9:30, ¿no? Sí, toda la mañana del sábado. Es, la entrada es gratuita, pero es imprescindible que la gente se inscriba en marbellacuida.es. Y aparte de Carlos Ríos, pues tendremos a Juan Yorca, que también es un chef y nutricionista muy reconocido, Paloma Quintana, que repite, por supuesto estará Buenaventura, y también tenemos al doctor de Teresa, que además es el médico del equipo español de la Copa Davis, que también estará con nosotros. Será el primero que intervenga por la mañana, porque, como bien sabéis, está desarrollando la final de la Copa Davis también ese día, y por lo tanto se irá directamente a Málaga, donde se está celebrando. El doctor de Teresa, pues, también dirige un máster de nutrición y hábitos de vida saludable relacionado con el deporte. Entonces él dará la parte, pues, un poquito más técnica, más científica, que estará destinada principalmente a deportistas, y a partir de ahí comenzaremos 100% con todo lo que sea nutrición y culminaremos con Buenaventura, que nos dará, pues, ese toque científico, ese toque psicológico. Como es su especialidad, y ya daría lugar la clausura del congreso. Bueno, creo que vamos a tener por vía Zoom a Ventura para que nos cuente un poquito en primera persona qué va a tratar en este tema delicado, Lisandro, porque es la nutrición, que, bueno, cada vez más estamos pendientes de una buena nutrición, pero también, como bien has dicho, Ventura dará un punto de vista psicológico que seguramente lo relacionará también con ese, bueno, pues, estrés y ansiedad que podemos tener con la comida, ¿verdad? Algo que también se puede relacionar con Carlos Ríos, que, como decíamos, yo creo que fundador del movimiento Real Fooding, que en estos últimos años, pues, ha tenido tanta repercusión
positiva como bueno, también su lado negativo. ¿Y cómo creéis que va a tener esta edición, esta acogida con tales ponentes? Bueno, la idea es que se llene prácticamente el Palacio, ¿no? Tenemos ya cerca de 300 inscritos, el aforo son de 500, todavía hay algunas plazas disponibles. Es verdad que siempre la gente pues suele dejarlo para última hora, y la idea es que haya desde un público muy joven, desde familias, con la idea de empezar a inculcar su hábito de vida saludable y aquella forma de entender la nutrición, una nutrición saludable, desde los más pequeños hasta los más mayores, y también, por supuesto, a los deportistas. Por lo tanto, esperemos que haya pues diferentes edades, diferentes tipos de personas, ya que tienen diferentes intereses, pero la idea es inculcar su hábito de vida saludable, esa nutrición, el comer bien, en hacer ejercicio, porque en fin de cuentas, eso es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Y lo que nuestro cuerpo necesita. Así que esperemos que la edición sea un éxito desde el área de sanidad. Lo hemos preparado con mucho cariño junto con todo el equipo de la delegación. Carlos Río, es verdad que era muy complicado que venga. Al final, pues, tiene pues su canal, ¿no?, de difusión, donde le dedica mucho tiempo. Pero bueno, en el momento que hablamos de Marbella, pues a quién no le gusta, ¿no?, venir a Marbella. Aceptó nuestra propuesta y estará con nosotros durante toda la mañana. Su conferencia será sobre las 11 de la mañana, que es donde se espera pues ese pico de público. Pero es verdad que todos los ponentes son muy buenos. Juan Yorca pues también nos comentará. Chef y nutricionista. Sí. Algo interesante porque bueno, nos lo contará desde un punto de vista de chef en cuanto a una nutrición saludable. Claro, él nos comentará cuáles son las dietas que hay que seguir, los platos que nos recomienda, cómo hacer un menú diario para toda la semana y que ese menú tenga pues los aportes calóricos suficientes, necesarios, lo justo, y que intentemos pues ser lo más saludables posible. Yo creo que hoy en día todo el mundo queremos pues tener una buena salud. Tenemos que inculcarnos esos hábitos de vida saludable desde muy pequeñito, pero aunque tengamos una cierta edad también, nunca es tarde, ¿no?, para empezar a comer bien, a comer sano. Y relacionarlo también con el punto de vista psicológico, como bien decía, ¿no? Yo creo que si estamos con una salud buena, estamos también con una salud psicológica buena, y eso nos va a permitir pues ampliar pues, sobre todo nuestra esperanza de vida. ¿Teníais claro este tema para esta edición? Bueno, la verdad que los temas han sido muy discutidos con el equipo técnico, porque hay muchos temas que poner sobre la mesa, pero sí es verdad que el tema de nutrición y hábitos de vida saludable al final era uno de los más demandados. Normalmente no solemos repetir temas, cada edición tiene una temática diferente, pero bueno, Paloma ha repetido con respecto al año pasado, y eso significa que su charla fue muy buena, que tuvo muy buena acogida. Tuvimos muchas llamadas, muchos escritos al área de sanidad pidiéndonos también que hablemos de nutrición y de hábitos de vida saludable, y eso fue lo que hemos decidido, ¿no? Al final, la gente es la que nos va marcando un poco los temas a lo largo de cada una de las ediciones. Y prácticamente por unanimidad la gente quería que hablemos de nutrición. Ya estamos trabajando también en el Marbella Cuida del año que viene, porque también hay unos temas muy importantes, muy chulos solicitados, así que no te quiero adelantar nada, pero la edición del año que viene, si Dios quiere, también va a ser muy buena. Isanor, recuérdanos ahora, mientras se conecta Ventura, ¿cómo fueron las primeras ediciones? Además, estuvo marcada por la pandemia, que fue de manera online. Sí, la primera edición se desarrolló con mi compañero Carlos Alcalá, cuando estaba como concejal delegado de Sanidad. A partir del año 2019, cuando nosotros nos hicimos cargo de la delegación con mi compañero Enrique Rodríguez, empezamos a trabajar en Marbella Cuida. Es verdad que estalló la pandemia, una edición hubo que aplazarla por completo porque no se podía celebrar por cuestiones de aforo. Y ya pues, bueno, la tercera edición la dedicamos al coronavirus, que era el tema por excelencia, que fue online, pero también había un aforo reducido que podía ser presencial, por lo tanto se cubrió de las dos maneras, y este año ya es 100% presencial. A mí me interesa saber, el año pasado, ¿qué edades estuvieron comprendidas entre el público? Bueno, el año pasado el público que acudió principalmente fue un público pues mayor, porque yo creo que tenía mucho interés en saber cómo se había superado el coronavirus y qué es lo que venía después de superar el coronavirus, ¿no? Los mayores fue el público más vulnerable durante la pandemia, y por lo tanto ellos mismos entendían que tenían que entender
a los que nos podíamos afrontar después, ¿no? Es verdad que fue un público mayor, pero también cada una de las charlas pues fue atrayendo a un público concreto. Paloma Quintana atrajo a un público muy joven, público que está principalmente relacionado y seguidores de las redes sociales. Y luego pues Boticaria García también, ¿no? Farmacéutica, que tenía gente pues de todas las edades, porque al final era muy conocida también, porque trabajaba en diferentes programas de televisión a nivel nacional, y la idea era pues transmitir sus conocimientos a un público en general. Lisandro, no nos vamos a mover de aquí, vamos a pasar a la Junta de Gobierno local, como cada lunes la retransmitimos. Nosotros nos esperamos aquí y ahora seguimos. Vamos allá. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa como todos los lunes, donde le damos cuenta de los asuntos principales que se han llevado a Junta de Gobierno local. Decirles que en esta rueda de prensa me acompaña la teniente alcalde Kika Caracuel. Va a ser la protagonista de esta rueda de prensa porque hay una serie de informaciones que tienen que ver con el ámbito urbanístico que ella nos va a trasladar y que a continuación pues expondrá. Pero con carácter previo yo sí quiero decirle alguna cuestión que tiene que ver con información de servicio, con acuerdos que se han adoptado en esta Junta de Gobierno y que tienen que ver con información de servicio, pues para que todo el mundo, para generar conocimiento en definitiva de la ciudadanía. Como ustedes bien saben, se acerca el periodo de Navidades, el periodo de vacaciones navideñas, y se ha llevado precisamente un acuerdo a Junta de Gobierno local en el cual se establece la posibilidad de la ampliación de horario como todos los años. Decirles que el periodo de fiestas navideñas se cierra, según el acuerdo que hemos adoptado, entre los días 22 de diciembre del presente año y 6 de enero del 2023. Durante ese periodo, según el primer acuerdo que hemos adoptado y que se hace conforme al artículo 23 del decreto 155/2018, en el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, se va a proceder a aumentar, a ampliar el horario del cierre de los locales de ocio, hostelería, etcétera, en 2 horas sobre el horario normal. Es decir, los horarios generales de cierre se ampliarán 2 horas respecto al horario general. De la misma forma, también, y conforme a la solicitud que se ha presentado, se ha autorizado la dispensa de bebidas alcohólicas en el interior de las instalaciones de las grandes superficies comerciales desde las 22 horas hasta las 24 horas. Cosa que también permite el decreto 167/2002 de 4 de junio y que tiene que ver pues, con las instalaciones que están también ubicadas dentro de esas grandes superficies y que se va a poder permitir pues, comprar ese tipo de bebidas, sobre todo bebidas alcohólicas, durante ese horario. Yo no me extiendo más, le cedo la palabra a mi compañera Kika Caracuel, que nos va a contar una cuestión importante sobre la gestión urbanística. Muy bien, muchas gracias. Feliz, buenos días a todos. Como ha adelantado mi compañero, efectivamente tenemos un tema importante en el ámbito urbanístico, como es la segunda modificación de las normas urbanísticas del Plan General. Por hacer un poco de memoria y situarnos en el escenario donde vamos a desarrollar esta modificación, ustedes recordarán que en el año 2017, en agosto, cuando este equipo de gobierno llega, el Plan General del 2010 está anulado y vigente el Plan General del 86. Las normas urbanísticas, que son la normativa que desarrolla el plan, bueno, pues totalmente obsoleta y muy alejada de la realidad y de lo que se vivía en el año 2017 y que demandaba la realidad social, económica y urbanística de la ciudad. Y afrontamos la primera modificación de esas normas urbanísticas, con tal de adaptar esas normas lo más posible a la realidad de aquel momento. Esa modificación se hizo, se aprobó en 2018, pero no fue completa. No llegó a unas normas importantes a modificar, como era relativa a usos,
porque necesitaban informe ambiental, de evaluación ambiental, y eso hubiera demorado, es una tramitación que demoraba esa modificación y nosotros íbamos con premura de tiempo en ese momento, y otras relativas que pudieran afectar a dotaciones, a equipamientos, porque se necesitaba tener el plan general adaptado a la LOUA y todavía no se había adaptado en aquel momento. Se hizo, lo hicimos con posterioridad. Entonces, en aquel escenario se hizo la primera modificación de la normativa urbanística que nos ha permitido pues estar trabajando hasta ahora, hasta la fecha actual, con mejor disposición y mejores instrumentos de los que teníamos, pero que no eran completos. Una vez aprobada la primera modificación, nos pusimos manos a la obra con esa segunda modificación, porque es verdad que la normativa, aún habiéndose modificado, pues continúa teniendo lagunas y continúa respondiendo a las necesidades que el municipio tiene en este momento y que los propios ciudadanos demandan. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en las zonas residenciales hay un déficit, a lo mejor, de equipamiento de uso, o sea, de oferta de uso comercial, y eso exige pues que los ciudadanos que residen en esa área, en esa urbanización, pues se vean obligados a coger el coche pues para poder hacer uso de determinados servicios que ahí no tienen, porque en este momento los usos del suelo no son compatibles para hacer las modificaciones necesarias. O bien en el régimen de equipamiento, pues que tenemos suelo para un equipamiento escolar, a lo mejor en una zona donde no es necesario ese equipamiento, sino que a lo mejor hacía falta un equipamiento de otra naturaleza. Y otros usos nuevos y otros destinos para el suelo nuevo que no se conocían hace 20 años o no se conocían hace 30 años y que ahora mismo se están demandando. Bueno, pues eso, todo ese conjunto es lo que nos plantea el hacer esta segunda modificación. Una segunda modificación que se lleva a pleno de este mes de noviembre, al pleno ordinario que tenemos el viernes este día 25. Como saben, los tenemos los últimos viernes de mes y es este viernes 25, lo llevaremos a aprobación inicial. Es importante porque vamos a hacer una compatibilización, una compatibilidad de usos en el suelo lucrativo completa. O sea, se van a poder compatibilizar todos los usos, siempre que se puedan cumplir en el uso que en este momento tenga esté cubierto. Es decir, si un suelo tiene un uso comercial y nosotros queremos destinarlo a hostelería, bueno, siempre que el comercial esté cubierto, lo vamos a poder destinar a hostelería. Lo mismo con los equipamientos, con las dotaciones de equipamiento. Hay un equipamiento que nos están demandando y que nosotros vamos a modificar ahora, que es el de compatibilizar el deportivo con alojamiento. Eso ahora mismo no es posible y eso responde a un proyecto muy concreto que hay en otras ciudades, que son los centros de alto rendimiento. Ahora mismo en el suelo deportivo no se puede autorizar alojamiento, es deportivo y es estrictamente deportivo. Bueno, pues ahora mismo eso se va a modificar y se va a poder optar, porque además hay interés. Hay interés en que en Marbella se pueda implantar equipamientos de esta naturaleza. Lo mismo con el hospitalario sin alojamiento. No hablamos de camas hospitalarias, sino un centro que se destine a medicina, pero que además pueda tener alojamientos que en un momento dado no tengan que hacer uso de ese tema médico, ¿entiendes? Pues también. Otra demanda que estamos teniendo, las viviendas tuteladas. Ahora mismo en el equipamiento social, nada más que podemos tener residencias, lo que se conoce como residencias para la tercera edad.
Bueno, pero no recoge el tema de lo que hay ahora mismo, una nueva figura, que el plan, pues bueno, cuando se hizo no se conocía, que son las viviendas tuteladas. Son viviendas, no son residencias de mayores, pero son viviendas que tienen una serie de servicios y donde pueden vivir esas personas de la tercera edad sin estar sometido al régimen de una residencia. Modificación para otros usos, viviendas para estudiantes, centros educativos donde puedan tenerse también alojamiento para los estudiantes y viviendas expresas para los estudiantes. Ahora mismo es un equipamiento demandado, es un equipamiento que enriquece la oferta educativa de la ciudad, pero que hasta ahora mismo no podemos compatibilizarlo. Y compatibilización de usos que sean dependientes en el hotelero. Por ejemplo, ahora mismo un hotel lo podemos imaginar con sus restaurantes, con un gimnasio o sauna. Si cierra el hotel, se cierra todo. Es decir, no puede permanecer, es el uso hotelero y no hay usos independientes. Con esta reforma, siempre que tengan acceso independiente, no tengan que ir dentro del hotel, pues pueden tener un uso independiente compatible con el hotelero hasta un 15%. Tenemos restaurantes, cierra el hotel, pero el restaurante puede seguir funcionando. O tienen un gimnasio o una sauna y siempre que tenga acceso desde el exterior e independiente puede seguir funcionando. Es decir, son una serie de modificaciones que lo que hace, como les decía, es acercar la realidad social a lo que la norma urbanística a la realidad social y a lo que la calidad de Marbella pues necesita para una vida de más calidad para los ciudadanos e incrementar nuestra oferta en dotaciones y equipamiento. Hay otras modificaciones menores que pueden afectar a, por ejemplo, a aparcamiento en el subsuelo de parques y jardines, de zonas verdes, hasta un porcentaje, siempre respetando y teniendo prioridad la masa arbórea. Es decir, tenemos zonas verdes, no voy a poner el ejemplo de la Plaza de los Naranjos, ¿no? Pero bueno, eso sería una zona donde es un parque y jardín que no se ve afectado por una zona, una masa arbórea importante en el suelo y que se podría trabajar en el subsuelo. En esos parques y jardines, la hostelería se compatibiliza también en un mayor grado. Ahora mismo solamente tenemos lo que conocemos como los típicos kioscos que hay en las plazas o en los jardines. Bueno, pues ahora ya se pueden poner sillas en un número mayor. Se asimila casi a la misma normativa de los chiringuitos, que son, bueno, pues espacios al aire libre y que se amplía su posibilidad de funcionamiento. Y bueno, incluido el regular determinadas actuaciones de interés público, por último, en el suelo no urbanizable, bueno, lo que ahora se conoce como suelo rústico en la lista. Aunque esta modificación se tramita porque teníamos ya la tramitación ambiental hecha, sigue tramitándose conforme a la LOUA, aunque se adapte a las exigencias de la lista. Pero lo que se conoce en la lista como suelo rústico, lo que era el suelo no urbanizable en el plan del 86, bueno, pues también hay actuaciones que siempre que se justifique el interés público, pues se puede actuar con algún uso, nunca el uso industrial, pero sí algún uso en ese suelo. En fin, es una ampliación necesaria, es una ampliación
que junto con la anterior, pues bueno, va a permitir que hasta la aprobación definitiva del plan general de ordenación municipal y del plan de ordenación urbana, los planes que estamos tramitando, pues nos va a permitir seguir trabajando con una mayor flexibilización y una mayor adaptación a las necesidades que tiene nuestro municipio. Yo, con cualquier cuestión que quieran preguntar y pueda responderle. Bueno, pues acabamos de ver esa rueda de prensa de Junta de Gobierno Local, que sabéis que se celebra cada lunes. Nosotros seguimos hablando del Congreso de Marbella Cuida, de Salud y Bienestar, de este sábado 26 de noviembre. Hablábamos con Lisandro sobre el tema que va a tratar en esta edición, que es nutrición y hábitos de vida saludable. Un tema muy a la orden del día, porque afortunadamente ya cada vez miramos un poquito más, ya dejando un poco lo estético, cuidarnos por dentro, desde el interior. Tenemos a uno de los ponentes y a uno de los técnicos que organiza esta edición, que ya va a cumplir su cuarta vez que se celebra. Es Buenaventura del Charco, que tenemos vía Zoom. Buenas, Ventura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo pues estás? Nada, muy bien. Aquí en Granada, siento no haber podido ir personalmente, pero tenía hoy clase en la universidad a primera hora y me era imposible llegar a tiempo a los estudios, lo siento. Nada, muchas gracias por atendernos aún así. Nos encontramos con Lisandro también, que ya hemos ido adelantando un poquito acerca de lo que va a tener lugar este sábado en el Palacio de Congresos, con estos ponentes que, aparte de ti, van a dar su charla, su conferencia, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de ellos. Claro, bueno, yo realmente soy el telonero, ¿no? La verdad que este año estuvimos hablando sobre la importancia de hacerlo sobre nutrición y bueno, pues la verdad que decidimos que volviese a repetir Paloma Quintana, que ya vino el año pasado y que fue la ponente que luego, por los feedback que dio la gente, parece que fue la que más gustó, además una persona muy conocida por estar en Televisión Española haciendo divulgación. Y luego también pues decidí intentar cubrir un espectro amplio de personajes que tienen un impacto pues más mediático, como pueden ser Carlos Ríos y Juan Llorca, pero también profesionales que a lo mejor menos conocidos para el público sí que tienen un prestigio académico y científico, como el doctor Carlos de Teresa, que es el director del máster Food and Fit, Comida y Deporte de la Universidad de Granada, y que lleva importantes investigaciones al respecto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos intentado un poco es, siendo hablar de nutrición, pues tres de los ponentes son nutricionistas, van a hablar de temas diferentes. Paloma Quintana va a hablar de cómo la relación que hay entre la comida y la ansiedad. Juan Llorca, pues hablará, él también es cocinero, un poco como de cómo aterrizar esos consejos nutricionales a la hora de elegir la comida y de cocinarla. Y Carlos Ríos, bueno, pues hablará, como siempre, sobre su temática de qué comida es comida real, en el sentido de una comida que tiene un valor nutricional alto. El doctor Carlos de Teresa, pues, como siempre, conectará información que tiene que ver sobre la alimentación y el deporte, cuál es la relación que hay entre varias, qué hay que comer si estamos haciendo un alto esfuerzo de deporte, porque el deporte es algo muy sano, pero hay que aprender a hacerlo de una manera adecuada y integrada en un plan de cuidado y no como algo suelto e individual. Y bueno, yo finalmente, pues como psicólogo, intentar transmitir un poco que claro, cuando intentamos cambiar nuestros hábitos de vida, lo que estamos intentando es hacer un cambio de nuestra conducta, de nuestra manera de funcionar, y eso es objeto de la psicología. Entonces, hablar sobre cómo motivarnos, cómo tener adherencia a la dieta, y luego también aprender a tomar conciencia de dónde estamos cambiando. Porque, claro, es muy bueno, como decías antes, el hacer una dieta equilibrada o el hacer ejercicio, pero si lo estamos haciendo desde la autoexigencia o lo estamos haciendo desde que necesitamos tener un determinado tipo de imagen corporal para sentirnos bien, algo que a priori es muy sano puede convertirse en algo muy enfermizo. Así que la idea es cuidarnos, alejándonos de la dictadura de los objetivos y de la autoexigencia y del perfeccionismo imperante.
¿Se va a poner el acento entonces, Ventura, pues en esta gestión de tener una buena alimentación, pero sin caer en esta ansiedad ni en este estrés? Hablamos de estos TCAs que conocemos. Ventura, yo quiero que nos comentes un poco cómo está la situación ahora conforme a la de hace unos años en este tema tan delicado. Bueno, la verdad que, por desgracia, desde la pandemia, los datos de salud mental se han disparado prácticamente por tres, hablando en bruto. Luego tendríamos que ver cada una de las problemáticas en concreto, ¿no? Pero los trastornos de conducta alimentaria no han sido una excepción, ¿de acuerdo? Es verdad que no, aquí lógicamente no hay solamente variables colectivas, también hay variables individuales, pero sí que está claro que la tendencia actual, no solo por las redes y los medios de comunicación, sino también a mucha divulgación sanitaria, y sobre todo ahí la psicología creo que tiene que ser enormemente autocrítica, porque se ha comprado mucho esta idea de los objetivos, de que el valor de una persona depende de lo que consigue, depende de sus características, depende de gustarse, y claro, todo eso nos empujan a intentar ser la mejor versión de nosotros mismos, que suena muy bonito, pero que en el fondo es una falta de aceptación y de incondicionalidad con nosotros. Entonces, todo eso hace que para yo sentirme bien, tengo que verme bien. Y eso al final, pues, crea un caldo de cultivo perfecto para trastornos de alimentación y exigencias de todo tipo, ¿no? Hablábamos con Lisandro antes. Bueno, quiero que me respondáis un poco el rango de edad que esperáis en esta edición. Un poco también porque depende, el año pasado, superando al coronavirus, era bajo el título que estaba el Congreso, se regía un poquito por una edad adulta. Esta vez, ¿qué es lo que esperáis con este tema? Que bueno, pues como hablábamos con Ventura, el tema de estos trastornos alimenticios, de una buena alimentación, pues estaba también muy a la orden de, bueno, pues gente muy joven, ¿no? Bueno, no sé si eso tiene que ver. La idea es que nos interesa que el rango de edad sea amplio, es decir, que vengan gente muy joven, que vengan familias, que vengan madres, para empezar a inculcar su hábito de vida saludable desde muy pequeñito, pero también nos interesa los deportistas, de ahí a que venga pues el doctor Carlos de Teresa, futuros deportistas, y también, por supuesto, personas que ya tengan pues un rango de edad superior y que, debido a esa edad superior, necesitan también tener un hábito de vida saludable, empezar a modificar las dietas en cuanto a alimentación, si estaban llevando algún tipo de dieta que no sea del todo saludable. Uh-huh. Por lo tanto, es amplio. La temática va a permitir que haya una edad desde muy pequeño hasta muy mayores, y esa es la idea que se planteó desde un primer momento cuando con Buenaventura hablábamos y organizábamos, ¿no?, la parte técnica y la temática del Congreso. ¿Cuál es la importancia de ese tipo de congresos para la ciudadanía, para la población? Bueno, es un congreso que, como bien comentó Ventura y siempre lo ha comentado en todas las ediciones, es pionero en España, porque es un congreso dedicado a la gente cotidiana, a la gente del día a día, a los vecinos. No es un congreso técnico, por lo tanto, la gente podrá entender con una manera muy sencilla los aspectos que se están tratando. Por supuesto, además, es un congreso gratuito, es un congreso donde sí hay que inscribirse, pero es totalmente gratuito al 100%. Los ponentes son de un primer nivel, por lo tanto, es fundamental que la gente pues disfrute aquello que se han inscrito en el Congreso, porque es una opción única que van a tener, una oportunidad única, en este caso, de tener a grandes ponentes y con tanto nivel en nuestra ciudad, ¿no? Así que invitamos no solo a los vecinos de Marbella, sino también a los vecinos que quieran acercarse de alrededores. Tienen las puertas abiertas del Palacio de Congreso para disfrutar de una jornada que hemos preparado con mucho cariño. Ventura, ¿cuál es la importancia de hacer uso de esta información de profesionales, provenientes de profesionales y no de... Bueno, pues aquí juega un papel muy importante, por ejemplo, Internet, las redes sociales, que a veces nos podemos encontrar mucha desinformación en cuanto a la nutrición o
esta parte de este sector, este campo que tiene tanto que ver cada persona, ¿no? No podemos hacer uso de una información acerca de cualquier persona que a lo mejor se pone enfrente de la cámara o a través de una red social y da consejos y da... ¿Cómo es de importante, pues, este tipo de cosas que vienen de profesionales del sector de la salud y de la nutrición en este caso? Bueno, la importancia de esto es total, ¿no? Porque al final, por desgracia, hay una parte buena, ¿no? Que es que la gente cada vez tiene más interés en cuidarse, tiene más conciencia de la necesidad de que la salud no es algo que se tiene, sino que es algo que se construye con nuestra forma de vivir. Pero por desgracia esto hace que todo el mundo se esté subiendo al carro y que haya un componente como de moda o de tendencia o algo así, ¿no? El problema de esto es que muchas veces se habla de una manera muy genérica, porque además en redes sociales a veces no tienes que decir algo en 30 segundos, con lo cual no puedes ir al detalle, con lo cual hay muchos reduccionismos y muchas generalizaciones, y que luego mucha de la gente que está hablando, pues en el fondo no son profesionales sanitarios cualificados, ¿no? Sí que es verdad que Marbella Cuida siempre ha intentado pues integrar y tener una visión amplia, y a veces han venido personas que no son sanitarias como tal, pero siempre para aportar aspectos complementarios. Siempre que hablamos de un tema de salud, siempre que hablamos de recomendaciones, de prevención, de tratamiento, son profesionales sanitarios cualificados y reconocidos como tal por las instituciones y los colegios oficiales de nuestro país, ¿no? Pero no por ello, como bien recalcaba Lisandro, se hace de una manera técnica o se hace de una manera científica, sino que se intenta hacer con palabras llanas y además hacerlo en un formato divertido. Yo creo que es por eso por lo que ya se va notando que Marbella empieza a ser un referente en divulgación sanitaria con esto. Todavía queda una semana y llevamos ya más de 400 personas inscritas, que no solamente provienen del municipio, sino de toda la provincia de Málaga, con lo cual estamos muy contentos con la aceptación y con el éxito de la iniciativa, además de la visualidad que le da la ciudad, ¿no? Exactamente, pues vamos a recordar, porque quedan entonces pocas inscripciones, porque al final las inscripciones son por el aforo, más que nada. Recordamos que es completamente gratuito y se pueden hacer a través de marbellacuida.es. Sí, marbellacuida.es, ahí se inscriben, se inscriben de manera genérica a todo el congreso, y luego la gente, pues habrá gente que quiera ir a una charla en concreta y habrá gente que quiera disfrutar de toda la jornada. Yo comentaba que había 300 plazas, Buenaventura ya nos ha dicho que ya van por 400, porque bueno, los datos yo tenía son del viernes, hoy estamos a lunes, así que el fin de semana ha habido un incremento y que por lo tanto pues todavía quedan algunas plazas libres para que la gente pueda disfrutar, ¿vale? Así que desde aquí invitamos a todos a que acudan a pasar una jornada divertida, una jornada en la que fundamentalmente saldremos de allí con ganas de cocinar, pero sobre todo de forma saludable y divertida. Y sobre todo de aprender. Pues muchísimas gracias, Ventura, desde aquí. No sé si te entendemos. Gracias por atendernos. Y Lisandro. No, gracias a vosotros. Muchas gracias, Lisandro. Pues nada, recordamos que inscribiros rápido, que quedan pocas plazas en esta nueva edición de Marbella Cuida. Gracias, Lisandro. Gracias a vosotros y os esperamos. Bueno, pues hablamos de cifras buenas también. Seguimos hablando de una cifra muy alta que fue de María Rosa. Ayer muchísimos cientos de personas se vistieron con su camiseta rosa para la carrera solidaria, que todo lo recaudado va destinado a la investigación del cáncer de mama. Ya la semana pasada, a mitad de semana, tenían unos 2.000 inscritos. Llegaron a los 2.700, superaron sus expectativas, que estaban en unos 2.500, y hasta se quedaron sin camiseta. Muchas personas tuvieron que correr, que lo hicieron aún así, sin la camiseta, pero participaron. Vamos a verlo. Thank you.
Mira, está todo lleno y récord absoluto. Para variar, hemos cerrado con más de 2.700 inscripciones. El año pasado eran 1.800 y tú fíjate las ganas que hay. Además, vamos más allá. Hay gente que se ha quedado fuera, que no se han podido inscribir y hemos tenido que sacar las camisetas del año pasado para seguir recaudando. Bueno, desde aquí al presidente, darle la enhorabuena a él y a todos los que desde su junta directiva, todos sus voluntarios, han movilizado a casi 3.000 personas, porque aunque cerraron en 2.700, ya lo veis, aquí hay muchas más que sin camiseta quieren hacer también una marcha y apoyar una causa tan justa como es la que ellos promueven, la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Marbella. Trabajan en la prevención de la enfermedad y sobre todo en esos cuidados que una vez detectada la enfermedad tienen que tener muchos enfermos y familiares. Y yo desde aquí, bueno, pues esperar que con este día estupendo de Marbella todo el mundo dé esa caminata en favor de todo lo que queda por hacer en favor de esa lucha contra el cáncer. Pero la labor no es nuestra, la labor es de Marbella. Marbella está siempre dando la cara a la gente, en la que hay que felicitar. Nosotros no hacemos más que lo que nos toca. Ellos son los verdaderos protagonistas hoy y a ellos hay que felicitarlos, no a nosotros. Porque yo le agradezco a María Ángeles, como siempre, que esté tan cariñosa con nosotros y tan cercana a la asociación, porque una más, mira, otra voluntaria. Maravilloso, yo soy voluntaria de hace muchos años. Y he estado hablando con la asociación y se han inscrito unos 2.700. Me parece algo maravilloso. Bueno, Marbella siempre es solidaria, pero esta es una causa a la que responde todo. Yo creo que sí, que vale la pena. Y un ambiente súper bonito. Hombre, una maravilla, ¿eh? Yo soy del norte y la verdad que también es una maravilla, pero lo de hoy es excepcional. ¿Qué te mueve a colaborar con la asociación del cáncer? Me mueve que tengo una hermana que ha tenido una recidiva después de 22 años. Pero gracias a Dios está bien, muy bien atendida por la Seguridad Social en Guipúzcoa y está sacando adelante, aunque le han hecho mastectomía, pero está saliendo adelante. Me parece divino, ha sido muy con mucha gente y estoy orgullosa de venir. Colaborar con ellos para esta buena causa, entonces hemos querido correr en esta carrera. Normalmente estoy involucrada casi con todas, pero con un tema como este especialmente, porque digamos que es el mal mayor de las mujeres, ¿no? También de algunos hombres, pero por supuesto de las mujeres en su mayoría. Thank you.
Bueno, pues ya habéis visto esta marea rosa que terminó en el Palacio de Congresos como novedad de este año. Tuvieron una barra con paella, con bebida, también con actividades para los niños, así a modo de celebración de, bueno, de como final de la carrera, ¿no? Tuvo muchísimo éxito. Además, ayer fue un día excepcional con mucho sol, calor, que, bueno, sé que mi compañero Enrique os da todos los datos del tiempo. Yo lo único que quiero compartir con vosotros es la llegada del frío, que por fin, bueno, estamos notando, pues este otoño-invierno, pues bueno, que hasta ahora ha sido caracterizado por un calor que no era normal. Así que yo lo único que tengo que decir es que bienvenido sea el frío y sobre todo las lluvias, que hacen mucha falta. Bueno, seguimos hablando en ese sentido de nutrición. Seguimos hablando de nutrición en nuestra sección en colaboración que tenemos con CIT. Ya sabéis que bueno, pues nos encargamos de conocer a todos los socios y socias de esta asociación de empresarios y profesionales de Marbella, y en este caso tenemos a Angélica Duque. Ella es especialista en nutrición, en estética y en naturopatía, pero además también es especialista en diversos campos con los que vamos a tratar en este ratito de ahora, que es con la nutrición, la estética, tratamientos capilares, tratamientos faciales y bueno, todo a lo que ella se dedica, sobre todo cómo empezó en todo esto. Angélica, bienvenida. Muchísimas gracias. Primero, un gusto y un placer de estar aquí. Bueno, es un tema extenso, pero vamos a tratar de recortarlo un poco. Todo empezó en Guatemala, Panamá. Soy ingeniera industrial también, pero obligada por mi familia. No me digas. Sí, terminé de estudiar ingeniería y dije, no, esto no es lo mío es la belleza, lo mío es ayudar a las personas no solo a estar bien por fuera, sino por dentro. Creo que la verdadera belleza viene de adentro hacia afuera. Si tú estás bien adentro, todo lo demás va a estar en perfectas condiciones. Entonces, terminé este tema de la ingeniería, me dediqué de lleno en Guatemala. Luego de Panamá estuvimos en Guatemala, digo estuvimos porque con mi pequeño. Uh-huh. Y allí empezó todo este amor por ayudar a las personas, por entrenarme, por especializarme y por entender cómo podía de una u otra manera enseñarles o guiarles en este camino. En Guatemala tuve 3 clínicas estéticas y me enfocaba mucho en las personas obesas, esas personas que caen en una depresión, que son de una u otra manera, se aíslan, sienten que no tienen cabida en este entorno, y fue para mí un reto. Uh-huh. Aparte de que fue una excelente compañía de parte de ellos, porque fueron varias personas que te digo que pesaban 300 libras en adelante. Uh-huh. Son personas que se aíslan mucho, y yo dije, no, yo voy a hacer una familia entre todo esto, voy a traer los que tienen sus músculos, los que son gorditos, a todos, y vamos a unirlos y vamos a crear una familia. Andú Salud se llamaba la primera. Entonces empezamos a hacer tratamientos corporales, ¿verdad? Empezamos a hacer rutinas de salir de camping, de paseo, pero hacer sus ejercicios, cardios. Con más intensidad, ¿no? Espectacular. Uh-huh. Pues resulta que este tiempo con estas personas que son obesas fue de mucha evolución. Bajaron de peso porque, claro, allí en Guatemala, en mi especialidad, podemos usar los inyectables, y hacíamos mesoterapia, hacíamos radiofrecuencia, cavitación, vacunterapia. Entonces, todo en conjunto, son resultados que se ven mucho más rápido. Claro. Entonces, de una u otra manera, estas personas terminaban muy felices. Hicimos una gran familia. Había de todo, gordos, flaquitos, chiquitos, pero mi ayuda era hacia las personas obesas. Entonces, bueno, al cabo de un tiempo dije, voy a España, voy a ver si puedo lograr hacer algo allá, pero con fe y nada de vista. O sea, y venía como sin con ninguna expectativa. Nada, porque no conocía a nadie. Claro. Tengo un familiar en el norte, pero no conocía a nadie. Entonces dije, bueno, vamos a España. Llegué a España el 14 de febrero, justo en el confinamiento, días antes del confinamiento. Uh-huh, sí. Llegamos, nos instalamos en Madrid, y a los días resulta que
todos guardaditos. Todos encerrados. Exacto. Entonces yo dije, Dios mío, esperar, porque todos estábamos a la expectativa. Estaba en el norte, realmente allá las personas, poco se realizan tratamientos. Me hablan del sur de España, no lo conocía, ni siquiera sabía dónde estaba ubicado en el mapa. ¿No conocía Marbella? No conocía nada. Conocía Marbella solo por el hablar. En mi país, yo soy venezolana, es como que Marbella era como Hollywood. Decíamos, wow, Marbella es espectacular. Suele pasar. Sí. Y me dicen, llego a Fuengirola y una persona me dice, ¿conoces Marbella? Y yo le digo, realmente no. Me dice, sí, Marbella está aquí a 15 minutos. Uh-huh. Yo, ¿en serio? No puede ser. Si Marbella es, me dice, vámonos, pasamos el fin de semana y te devuelves el domingo. Llegué viernes entrando por esa Ricardo Soriano y era como que algo me decía, este es tu lugar. Sí, y o sea yo, que claro, hace prácticamente nada estás aquí, conoces sí. y te trasladaste entonces aquí, vives en Marbella. Entonces llegué ese día acá, estuvimos hasta el domingo devolvimos y el domingo le dije a mi hijo, nos vamos a vivir a Marbella el lunes, mañana mismo. Agarramos las cosas que teníamos y el lunes estábamos aquí. Empezamos una vida, se han abierto muchas puertas, ha sido de muchísima bendición. El ayudar a personas también aquí ha sido un reto de bendición. Porque ahora, Angélica, tú estás en un consultorio de estética. Ahora, ¿a qué te dedicas ahora? Igualmente trabajamos, aquí no hay tantas personas obesas, es más como en Latinoamérica. Pero nos enfocamos también en el tema nutricional, nos enfocamos también en el tema facial, capilar, ¿verdad? Trabajamos también con aparatología como vacunterapia. ¿Qué es la vacunterapia? La vacunterapia es un aparato que es succionador, es muy natural, como ventosas, uh-huh. ¿Sabes? Que succionan. Sí, todos hemos conocido alguna vez seguro estas ventosas que además de forma manual te las puedes hacer en casa. Espectacular, uh-huh. Espectacular, es algo más natural, es algo muy efectivo porque al movilizar la grasa, ¿verdad? Movilizamos la grasa con las ventosas, luego hacemos un masajes drenantes hacia la línea. Activa la circulación, ¿verdad? Espectacular, para las piernas, para el abdomen, para los glúteos, incluso las ventosas también se utilizan para los dolores. Los deportistas de alto rendimiento, si tienes mucho tiempo en la silla, sentada, vas a tener algún dolor en la espalda baja. Entonces, este tipo de tratamiento sirve para diversas cosas. Y en cuanto a tratamientos faciales, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es la demanda más solicitada? Aquí se usa mucho el Dermapen, ¿verdad? Que es un tratamiento también no invasivo, no indoloro, con cócteles de vitamina, ¿verdad? Utilizamos mucho las limpiezas faciales profundas, que son con vapor para abrir los poros, para que la circulación también vaya muy bien. Hacemos masajes faciales, hacemos un círculo de tratamientos para que todo a la final sea un tratamiento efectivo. Y el modelado de siluetas, que es lo que te comentaba antes, que me ha llamado bastante la atención este concepto, ¿qué es exactamente? El modelado de silueta se usa con la manta térmica, ¿verdad? Que es una manta donde metemos al paciente. Realmente es como un sauna, ¿verdad? Va acompañado manta térmica, vacunterapia, maderoterapia también, que sirve mucho para moldear el cuerpo y para la circulación, acompañado de sus masajes drenantes. Y todo esto va a hacer que los resultados de moldear las siluetas sean maravillosos. ¿Todo esto forma parte de retoques estéticos, Angélica? Estéticos. No tiene nada que ver con la medicina estética como tal, sino es estética en general. ¿Y qué es lo que más te piden aquí en Marbella? ¿Qué es lo que tú has notado, una demanda más solicitada de pues tanto facial? Por ejemplo, las mujeres estamos como un poco más metidas y más metidas en ello, nos interesa más la piel, ¿no? Las arrugas, tratamientos anti-envejecimiento. Yo creo que de todo, de todo. Incluso se enfoca mucho, llega el verano y la silueta es muy importante para las mujeres de aquí. Las mujeres de aquí se cuidan mucho.
Entonces siempre están buscando verse bien y llegan por un tratamiento corporal, pero siempre terminan haciéndose de todo. Entonces llegan por algo del cuerpo y terminan haciéndose sus tratamientos de la cara y a la final terminan saliendo espectaculares. Y en cuanto, Angélica, la maderoterapia. La maderoterapia. ¿Es algo que tú hayas tratado? Bueno, tu opinión acerca de la maderoterapia, cómo se ha ido, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando y cómo está tan de moda ahora? De moda. Yo creo que la maderoterapia es un tratamiento no invasivo que sirve para todo tipo de pacientes, ¿verdad? No solamente para moldear la figura, sino para tema de salud, ¿verdad? Porque allí movilizamos todo el tema, la circulación, ¿verdad? Eliminamos toxinas, eliminamos grasas. Entonces yo creo que para el tema salud también influye muy bien. ¿Cuál es tu consejo acerca de todo esto, de la apariencia, de querer estar bien, de los retoques estéticos, de llegar un poco también? Hablamos de una pequeña obsesión, quizá. Sí. ¿Cuál es tu consejo acerca de todo esto? Bueno, mi consejo es que todo debe empezar de adentro hacia afuera. Llegan y me dicen, Angélica, por favor, este gordito que no me gusta. Sí, pero tenemos que ver cómo estás por dentro. Que me está saliendo muchísimo acné, que se me brota la cara. Sí, pero ¿qué estás comiendo? Porque no solamente llegar y hacerte una limpieza facial, no solamente quitártelo por un tiempo, sí, se va a mejorar. Pero tenemos que ver cómo estás de adentro. Por eso es importante que todo vaya conectado, la nutrición, la estética, porque así sea para un tratamiento facial, yo les recomiendo hacer algún tipo de dieta detox para desintoxicar. Es algo muy sencillo que va en conjunto con la nutrición, la naturopatía, la medicina natural. Mientras todo sea natural, muchísimo mejor. Eliminar azúcares, bajarle un poco la sal, bollería, grasa, que es lo que nos gusta. Pues y en realidad, pues es lo que nos hace daño. Entonces, ir cambiando un poquito, hacer pequeños cambios en nuestra cocina. Bueno, si uso este aceite de girasol y puedo comprar el aceite de coco, que me va a caer mucho mejor, entonces vamos a cambiarlo, que son 2 euros más. No es mucho, pero son pequeños datos que a la final van a ayudar a tu organismo. Y si estás bien por dentro, las arrugas van a disminuir, tu aspecto físico va a mejorar, todos los poros se van a disminuir, pero tenemos que ir de adentro hacia afuera. Sí, en definitiva, Angélica, es un poco de cambios en tu conducta alimentaria, en tus hábitos, ¿no? Es lo fundamental. Bueno, Angélica, hablamos también de un libro, que un libro tuyo es de autoayuda, ¿no? Para personas que han tenido algún tipo de problemas. Sí. Este libro surgió del confinamiento, pero es un libro en el cual me gustaría que muchas personas, yo sé que se van a sentir identificadas, porque muchas personas, yo creo que la gran mayoría, hemos sufrido algún tipo de trastorno, de abuso, de secuelas de nuestra niñez, que hoy en día debemos ir a la raíz de ese problema para ver cómo podemos mejorar y sanar muchas cosas de las cuales hoy en día hay como trabas todavía, a pesar de que yo tengo 35 años. Pero hasta mis 30 me di cuenta que habían cosas de mi niñez que me estaban afectando ahorita. Entonces yo sé que ese libro va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda para mujeres y hombres, ¿verdad? Que están como en un mundo, hoy en día todo esto de la pandemia y todo lo que está pasando mundialmente nos ha afectado en ansiedad, en temor, en angustia, en dolores que no sabemos. Entonces, tenemos que ir a la raíz, sacarla, sanar, perdonar muchas veces, y haciendo esas cosas yo creo que vamos a avanzar y vamos a tener muy buenos resultados tanto en nuestro cuerpo, en nuestras familias, con nuestros hijos, con sus esposos, y yo sé que va a ser de mucha bendición. ¿Cómo se llama tu libro? Del dolor al propósito. ¿Y dónde lo podemos conseguir para aquellos que estén interesados? Bueno, muy pronto. Ah, vale, todavía no está. No. Ah, vale, pues haber empezado por ahí. Yo creo que a finales de noviembre ya lo vamos a tener a la mano.
Angélica, ¿es tu primer libro? Sí. Y bueno, ¿cómo te, qué expectativas tienes? No, va a ser de muchísima bendición. Yo sé que sí, porque el primero de muchos, espero. Porque de un tiempo para acá, cuando pude sanar muchas cosas, cuando pude entender que hay que retroceder un poquito, hay que abrir ese baúl, hay que sacar ese dolor, hay que sacar esas rabias, hay que sacar ese temor, esa angustia, y hay que enfocarlos en que sí hay un... Hay personas, y me he dado cuenta aquí en España, hay personas que se meten mucho en su depresión, en su ansiedad, en su angustia, ¿sabes? Y allí se quedan. Entonces siento que esas personas necesitan saber que hay una salida, que hay algo más allá, que es de lo que se pueden agarrar de sus manos y decir, y que yo estoy aquí para ayudarles, decir, yo puedo, tú puedes salir de eso. Si yo pude, que vengo de... Bueno, es que esa es otra historia muy larga, entonces yo creo que nos vamos a extender mucho. Yo creo que es otro programa. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la ayuda psicológica en ese sentido también es muy importante? Sí, hay especialistas espectaculares que te pueden ayudar, te pueden sacar de eso. O sea, buscar ayuda, pero no quedarse ahí atrapados en una habitación en cuatro paredes, que fue lo que me pasó a mí. Y pensar que no hay un mañana y que ahí se acaba el mundo, que ahí se acaba todo. No, hay algo más allá, tienes un propósito de vida, todos tenemos un propósito de vida del cual nos tenemos que agarrar, del cual tenemos que sacar esas vendas y ver que hay algo más allá de lo que, ¿sabes?, de lo que puede salir. Angélica, volviendo un poquito a tu llegada a Marbella, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, te ha gustado? ¿Cuáles son, cómo te ves en un futuro? Bueno, Marbella me encanta. Creo que Dios eligió el lugar correcto para mí, para mi hijo. Tengo un niño de 13 años, bueno, ya es un hombre. Y siento que ha sido un lugar fantástico. La gente aquí es feliz realmente. Yo soy feliz. Salgo por el paseo marítimo y solo doy gracias a Dios todos los días, primero por tener ese mar tan espectacular. Para ir en mi país, para yo ir a la playa tenía que durar más de un día de viaje, entonces era muy lejos. Aquí todo está cerca, las personas son amables, son felices. O sea, he estado en otros lugares de España y aquí es una cordialidad espectacular. Quiero más adelante abrir un centro de ayudas en general para todo tipo de personas, extranjeros, nacionales, de todo. A las afueras de Marbella, estoy en búsqueda de un lugar como estilo una finca, un lugar boscoso, ¿verdad?, para tener un centro de ayuda y poder ayudar a este tipo de personas de las que estamos hablando, ¿verdad?, que tenga sus temores, sus angustias, sus ansiedades, poderlas recibir allí y poderles prestar ese servicio y canalizarlas para que ellos vean que sí pueden salir de todo eso. Bueno, un futuro emprendedor, entonces. Sí, espero que no esté muy lejos. A mí me ha llamado la atención, dices que estudiaste ingeniería industrial. Sí. Que no te gustaba, que no te gustó, pero ¿te ha sido útil en algún aspecto de tu vida? Sí. Me gradué de ingeniera en el 2014, ya ahí voy dando mi edad. Luego de graduarme de ingeniera, me tocó salir de mi país, apurada. El país iba muy mal, Venezuela cada vez iba peor, o sea, yo trabajaba para sobrevivir teniendo un sueldo de ingeniera, pero era trabajar para pagar el día a día y no para disfrutar mi vida, no para disfrutar a mi hijo, entonces era una salida de emergencia. El país más cerca era Panamá, me tocó viajar a Panamá, dejar a mi hijo 2 meses, que fue el dolor más grande de mi vida. Llegué a Panamá, esa misma semana conseguí trabajo como ingeniera. Mi primer sueldo fue para llevarme a mi hijo a Panamá de inmediato y empezamos una vida allí. La parte de ingeniería en Panamá es muy bien pagada, es muy bien vista, todo maravilloso, pero el panameño es una persona machista. Es una persona fuerte, es una persona, son descendientes de los africanos y estadounidenses, entonces es una mezcla fuerte.
que llegue una mujer a capacitarles, a enseñarles en la parte de ingeniería, no era muy bien visto en esa época. No sé cómo será ahorita. Pero fue muy fuerte, entonces yo iba a dar capacitaciones en unas empresas allá en Panamá y salía era mal, derrotada, triste, humillada. Y yo decía, no, esto no es lo mío. O sea, si estudié, si me gradué, necesito estar en un lugar donde me sienta bien, en un lugar donde aprecien mi trabajo, y este no es mi lugar. En ese tiempo Panamá empezaron los venezolanos a emigrar, fue una migración muy fuerte en ese tiempo, y claro, era el país que quedaba más cerca, todos íbamos a Panamá, entonces empezó una xenofobia, una lucha, y dije, no, este no es mi lugar, estaré ganando muy bien, pero necesito estar tranquila y que mi hijo esté tranquilo. Entonces mi hijo sufrió muchos temas con el bullying en Panamá. Me llegaba golpeado, mordido, y yo dije, no. O sea, algo iba a decir en el colegio y me decían, no, tú ve a reclamarlo en tu país porque aquí es así. Agarré las maletas y dije, no, me voy y voy a estudiar algo que me guste. Voy a dedicarme a lo que me gusta, la ingeniería, bueno, complací a mi familia, pero luego viajé a Guatemala y en Guatemala empecé a estudiar. Comenzó todo esto. Y ya abrí mi clínica y ya fue de mucha bendición, la verdad, el aprendizaje. Es una buena decisión entonces, ¿no? Sí, Angelica, por eso es que aquí es el paraíso. Ya Marbella es una bendición, la verdad. Pues Angélica, nos quedamos con ese mensaje de, bueno, de autocuidado de nuestro cuerpo desde dentro, que es lo más importante, de cuidar este templo que es nuestro cuerpo, que nos va a acompañar pues durante toda la vida, que hay que cuidarlo, más allá de una manera estética, que también, pero sobre todo ser consciente de ello, y como hablábamos antes con este congreso que también va sobre esto de este sábado, de acudir a profesionales. Sí. De profesionales del sector, tanto de la nutrición como de la dietética, como de la estética, de todo este campo tan amplio. Sí. Angélica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, de verdad, un placer. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida. Ahora sí se me escucha. Vale. Hemos tenido un problemilla con el micro. Sabéis que esto del sonido es muy difícil de controlar y bueno, ahora lo solucionaremos en el próximo ratito. Bueno, como os decía, el mes de noviembre, muy importante. ¿Por qué? Por fechas bastante importantes que hemos pasado y que se vienen. El 20 de noviembre es el Día Internacional en memoria de las víctimas de delitos de odio, las víctimas trans que perdieron su vida por ser víctima de delitos de odio. Y eso se conmemora desde 1998. El ayuntamiento, en este sentido, lo que se ha hecho aquí en Marbella es una infografía que se ha ido
dirigida a institutos, que se ha ido para las clases de instituto, con hitos muy importantes que se fueron produciendo para dar visibilidad y romper tabúes dentro de estos años desde que se produjo, desde que se conmemoró este día, ¿no? Entre ellos, pues está la primera ministra trans, la Asociación de Transsexuales de Andalucía, tenemos también el primer cambio de nombre y de DNI que se produjo en España. Todo esto, bueno, para trabajar la sensibilización. Y nosotros hemos querido, pues en este sentido, ya que fue ayer, y no solo hay que hacerlo en este día, sino durante todo el año, hablar con la presidenta de la Asociación Ojalá en Málaga. Es Charo Alice. Bienvenida, Charo. Bueno, no te escucho, Charo, no te escucho bien. A ver si me puedes hablar. Ahora sí. ¿Me oyes ahora? Sí. Charo, cuéntanos un poquito por qué se celebra, no hablamos de celebración, hablamos de memoria, ¿no? De las personas que perdieron su vida. ¿Desde cuándo se marcó este día en el calendario? Bueno, este día ya lleva celebrándose unos cuantos años y es un día que en el que se pretende no solamente recordar a todas las personas trans que murieron víctimas del odio y de la intolerancia, sino también remarcar, ¿no?, la necesidad de legislar y de poner remedio a todas las discriminaciones que sufren las personas trans. De 1998, como hablábamos, fue un asesinato de Rita Hester, una mujer trans racializada en Massachusetts, y que, bueno, como suele ocurrir en este tipo de casos, Charo, la justicia es mínima y al final se olvidan estos casos, se quedan en el olvido, ¿no? Bueno, a ver, cuando sucede el problema es que suceden. Luego ya la calificación que se les dé es otra cuestión, ¿no? Lo primero, no hay que fijarse tanto en lo que ocurre después, sino en que no ocurra, ¿no? Y en el hecho de que suceden, ¿no? De que todavía hay 69 países donde a las personas trans las encarcelan y las asesinan simplemente por ser quienes son. Y que en España, sin ir más lejos, no hay que irse a otros países, pues quienes son principales víctimas de los delitos de odio, entre otras, son las personas trans y entre ellas las mujeres trans, ¿no? Que según estudios realizados, pues últimamente, el 85% de las personas trans están en situación de desempleo. Y eso les aboca a permanecer en la exclusión social y a tener que soportar niveles muy altos de violencia con tal de poder sobrevivir. Igualmente, también se han hecho estudios y de esos estudios han dado como resultado que las personas trans sufren una alta tasa de sinhogarismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en sus familias son personas a veces muy incomprendidas que acaban siendo expulsadas de ese núcleo familiar por el hecho de su identidad sexual. También ocurre con el tema de las personas menores trans, ¿no?, que sufren especiales tasas de acoso escolar y de suicidios debido a ese rechazo social que sufren desde muy pequeñas, desde muy jóvenes, las personas trans. Por eso es fundamental reiterar la necesidad de esta ley trans y LGTBI que está ahora mismo en trámite de enmienda por parte de los diferentes grupos parlamentarios, que no puede esperar más tiempo porque la realidad y la problemática de las personas trans no puede esperar más y, por tanto, desde aquí volver a reivindicar la necesidad de la aprobación lo antes posible de esa ley, ¿no? Porque los derechos humanos de las personas trans no pueden esperar más. Como hablábamos, Charo, este día pues no hay que reivindicarlo solo uno, sino durante el resto del año, ¿no? Siempre se tiene que reivindicar y sensibilizar y concienciar a la población. Pero ¿por qué,
para hacer memoria, para esta jornada de reivindicación, ¿qué es lo que se suele hacer en este día, cada 20 de noviembre? Bueno, cada grupo, cada asociación o cada entidad, pues lo conmemora de una forma distinta, ¿no? Pues con minutos de silencio, incluso con minutos de aplauso en memoria del trabajo que hicieron personas trans que trabajaron por los derechos no solamente del colectivo trans, sino también del colectivo LGTBI en general. Y bueno, los actos conmemorativos suelen ser muy variados y depende de cada asociación cómo decide reivindicar este día, ¿no? Vosotros desde la asociación habéis conmemorado de alguna manera este 20 de noviembre. Bueno, lo hemos recordado a través de redes sociales y volviendo a reivindicar la necesidad de la aprobación de la ley LGTBI trans, porque creemos que es una herramienta necesaria para la consecución de la igualdad real de derechos para las personas trans y también para el resto del colectivo LGTBI y para que esos derechos se hagan derechos reales y no solamente sobre el papel, y para evitar todas las desigualdades y todas las discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos que se vienen realizando hacia las personas trans. Ya que hablamos esto de la ley LGTBI trans, cuéntanos, ¿nos puedes contar un poco, actualizar? Hablamos, todavía no está aprobada, ¿qué es lo que aborda principalmente, que más destacable sobre todo, Charo? Bueno, la ley trans y LGTBI es una ley que pretende conseguir la igualdad real de derechos, porque si bien ya tenemos la igualdad legal, como no podría ser de otro modo, y también estamos las personas LGTBI y también las personas trans estamos protegidas por la Constitución y todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico, sí es cierto que en el momento que, como ya he dicho, pues existen desigualdades reales, por ejemplo, para las personas trans, como el hecho de las altas tasas de desempleo por el hecho de ser trans, el bullying en los centros educativos, los delitos de odio que sufren especialmente las personas trans, pues no podemos hablar de igualdad real de derechos. Entonces, esta ley es una ley de carácter transversal que trata pues todos los espacios donde estamos presentes, que son todos en la vida diaria, como bueno pues el empleo, la salud, el orden público, la función pública o los medios de comunicación. Es una ley transversal que trata de establecer herramientas que lleven a conseguir esa igualdad. Y respecto a las personas trans, hay algo muy importante, una reivindicación fundamental que no se puede transigir en la ley, que es el derecho a la libre autodeterminación de la personalidad, es decir, a que nadie te tenga que decir quién es, ¿no? A que una persona trans no tenga que someterse a ningún tipo de escrutinio psicológico ni psiquiátrico, ni a ningún proceso de hormonación, en este último caso, si no lo desea, para que se le reconozca su identidad sexual, ¿no? Charo, ¿y qué piensas de estas especulaciones que salieron a raíz de la ley trans en cuanto a que las mujeres trans se van a aprovechar, vamos a decirlo entre comillas, de ciertas circunstancias, como por ejemplo en el ámbito del deporte, de derechos que lo van a utilizar de forma como aprovechamiento en este caso? Por ejemplo, en el ámbito del deporte es un ámbito que ya está regulado por la legislación internacional y que bueno, y que será también objeto de regulación por parte de la regulación nacional, ¿no? En todo caso, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel internacional, pues ya se tienen en cuenta cosas como los niveles hormonales que
también mujeres bisexuales, es decir, mujeres que no son trans, pues también tienen que someterse a determinado tipo de regulaciones y de reglamentos internacionales en este sentido, y eso ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? No es algo nuevo que vaya a introducir la ley trans y LGTBI. Exactamente, son muchos factores que a priori la ciudadanía no conocemos y pero que ya están regulados con anterioridad. Exactamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues por ejemplo, no solamente en el ámbito del deporte, sino en ámbitos como el de la autodeterminación o en otros, empezando, bueno, por ejemplo, por la ley trans de Andalucía, desde el 2014 están reguladas y no ha pasado absolutamente nada, ni se ha vulnerado el derecho de ninguna otra persona por darle derechos o por reconocer derechos a las personas trans, ¿no? Uh-huh. Claro, la importancia también decir de que se inculque una educación basada en la igualdad en las aulas desde edades lo más tempranas posibles para que esto, bueno, pues todo el trabajo que se esté haciendo, pues se pueda ver, ¿no?, dentro de generaciones futuras. Claro, o sea, la educación es la base de todo, es la base del respeto hacia las demás personas, es la base del respeto a la diversidad, a cualquier tipo de diversidad. Y eso se tiene que dar desde edades tempranas para que luego, bueno, pues esa persona cuando llegue a la edad adulta, pues sea también una persona respetuosa en todos los ámbitos de su vida con cualquier tipo de diversidad, no solamente con la diversidad sexual y de género, ¿no? Hay muchos tipos de diversidad que se deben aprender a respetar desde la infancia, ¿no? Y para ello es fundamental la educación, que es uno de los temas que trata la ley trans y LGTBI, que está pendiente de aprobación por el Congreso de los Diputados. Y hablar un poco acerca de la asociación, ojalá, Charo, que las últimas novedades que hayáis, porque ojeando un poco, tenéis vuestro punto de orientación tanto psicológica como sexológica, asesoría jurídica gratuita, acompañamiento a mayores LGTBI y además algo bastante interesante y necesario, una guía para saber qué hacer si se ve alguna infracción de la ley LGTBI de Andalucía. Sí, yo creo que es fundamental visibilizar todas las herramientas que tenemos, porque hay personas que no hacen valer sus derechos porque no los conocen y porque no saben cómo hacerlos valer, y entonces en ese sentido pues creemos que es importante pues tener a mano, que toda la ciudadanía que lo necesite tenga a mano esas herramientas, ¿no?, para poder hacer uso de ellas cuando le hagan falta, porque de nada sirven los derechos si no sabemos que los tenemos y no sabemos cómo utilizarlos, ¿no?, cómo hacerlos valer. Sobre todo también tenéis un apartado de atención a las víctimas de delitos de odio. Sí, bueno, a través de unos formularios que están disponibles en la página web, pues las personas que hayan sufrido un delito de odio se ponen en contacto con nosotros para poder atenderle y saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y cómo podemos apoyarle y ayudarle, ¿no? Bueno, pues Charo, muchísimas gracias por atendernos, que ha sido de manera así un poco imprevista, así que gracias por recordarnos un poquito por qué se conmemora este día y por qué no solo hay que hacerlo en ese día, sino el resto del año con pequeñas actuaciones para cambiar, ¿no?, para conocer y para concienciarnos toda la población. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues cambiamos de tema. Vamos a pasar a la sección Actívate. Vamos a aprender qué es el principio de individualidad, que es uno de los últimos, o el último, por no decirlo, de los principios de entrenamiento, que es aquel que entendemos cómo afecta de manera individual, pues bueno, y distinta a cada persona, a un estímulo y los factores que influyen en ese caso, pues evidentemente en el deporte y en el entrenamiento de cada persona. Así que, Javier Suárez, vamos a verle. Buenas, equipo, bienvenidos, bienvenidas aquí en Radio Televisión de Marbella a un nuevo episodio de Actívate. En el programa de hoy daremos continuidad y finalizaremos los principios de entrenamiento que dan inicio a esa adaptación
que el cuerpo necesita cuando se ejecuta un programa de entrenamiento. Sí, aquí en Clínica de Fisioterapia Corpori, que nos ha facilitado esta magnífica instalación. Muchísimas gracias. Aquí un servidor, Javier Suárez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y que os invita cada semana que nos acompañéis en tu espacio favorito. ¡Actívate! Como decíamos en la introducción, daremos continuidad a los principios básicos de entrenamiento para iniciar la adaptación, y en concreto es el principio de individualidad. Hemos tratado en programas anteriores el principio de sobrecarga, el principio de progresión, el de variedad, optimización de la carga y del descanso, y hoy, por último, el de individualidad. ¿A qué hace referencia el principio de individualidad? Hace referencia a que cada individuo responde de una manera distinta ante ese estímulo que con el ejercicio y el entrenamiento le planteamos. Por ello, que hay que tener en cuenta una gran diversidad de factores, como es la edad, es el sexo, es la composición corporal, en fin, muchísimos factores que hacen influencia en el sujeto que vamos a entrenar. Así, por ejemplo, cuando entrenamos a personas adolescentes, hay que entrenarlos con una gran variedad de ejercicios y tener en cuenta que no los tenemos que sobrecargar mucho a nivel de carga de entrenamiento, porque son muy sensibles ante esos estímulos. Igualmente, a una persona muy entrenada, cuanto mayor sea el nivel de entrenamiento de esa persona, la capacidad de entrenamiento de esa persona, las cargas tienen que ir incrementándose. Igualmente, no es lo mismo entrenar a un hombre que a una mujer. Con las mujeres hay que tener una especial incidir en todo lo que es la faja abdominal, tener en cuenta un buen trabajo del suelo pélvico, la espalda baja, y incidir en trabajos que relajen la zona de la espalda, toda la zona lumbar, porque son muy vulnerables a tener dolores lumbares y demás, sobre todo por la anatomía y fisiología de las mujeres. Igualmente, hay que tener en cuenta esos factores sociales que influyen en el sujeto que entrenamos. Con los adolescentes, si tienen exámenes, hay que también tener esa medida con las cargas de entrenamiento que les planteamos. Si es un trabajador o una trabajadora que tiene un trabajo físico que le supone un gran esfuerzo físico, pues también hay que medir ahí las cargas de entrenamiento para no sobreentrenarlos y que caigan en ese deterioro de sobreentrenamiento. Por eso siempre es importante ponerse en manos de profesionales que sepan lo que están haciendo y que cuiden sobre todo de nuestra salud, que ese es el objetivo, desarrollar nuestra salud en un enfoque positivo y que nos ayude a crecer, no a perjudicar. Ahora, os invito a que nos acompañéis a la segunda parte del programa, en el que os planteamos un ejercicio para esta semana que va a ser todo un reto. No te lo pierdas y acompáñame. El ejercicio de la semana es un ejercicio que te va a aportar equilibrio y estabilidad. Tenemos, como siempre, una progresión, un planteamiento progresivo del ejercicio que planteamos. En primer lugar, lo que necesitamos es una silla. ¿Cómo vamos a facilitar la mejora de nuestro equilibrio y estabilidad? Pues colocamos las dos manos delante de la silla y muy fácil, solamente llevar el talón al glúteo, ¿vale? Primero con las dos manos, apoyo y llevo el talón al culete. Apoyo y llevo el talón al culete. A medida que voy cogiendo confianza, pues voy separando una mano, ¿vale? Y siempre hay que trabajar con las dos piernas. En este ejercicio estamos trabajando la estabilidad, ¿eh?, y fortaleciendo tanto el femoral como el glúteo, ¿eh? Estabiliza el glúteo y cuando traccionamos, cuando flexionamos la pierna, trabaja el femoral. Parece un ejercicio muy sencillo y a lo mejor muy tonto, pero como siempre decimos, a lo mejor para una persona mayor esto le va a suponer sobre todo un reto. Esas personas que están en casa, no tienen una buena forma física,
Pues este ejercicio, que en principio puede parecer muy sencillo, pues para esas personas les va a suponer sobre todo un reto, porque cuanto vamos cumpliendo más edad, vamos perdiendo facultades, sobre todo en el equilibrio y la estabilidad. ¿Cómo progresamos con este ejercicio? Una vez que hemos superado este ejercicio con apoyo de las manos para estabilizar un poquito más, ya nos podemos plantear, incluso sin tocar la silla, ¿vale? Puedo fijar con las manos a la altura de las caderas, flexiono y estiro y mantengo el equilibrio. Voy haciendo series, en principio, de 5 repeticiones y puedo llegar suficientemente hasta 15, ¿vale? Cuando he superado esta parte, la siguiente fase evolutiva para seguir progresando en el ejercicio, os planteo que realicemos este ejercicio. Apoyo la pierna, flexiono y ahora llevo la pierna adelante y con la mano contraria estiro. Flexiono, llevo talón al culete, pie delante y estiro la mano contraria arriba y mantengo el equilibrio. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. Voy intercambiando cada 5 o 8 repeticiones. Cambio de pierna. Este ejercicio ya es bastante más avanzado porque implica coordinación de cadena cruzada. Estamos trabajando pierna derecha y movilizamos el brazo izquierdo. Desde el plató os invito a que lo realicéis. A ver si os sale. 5 repeticiones con cada pierna, manteniendo el equilibrio. Siguiente progresión. Nos colocamos igual, ya sin un punto de sujeción, simplemente llevar la rodilla hacia adelante y aguantar. Aguanto 15 segundos en la misma posición y bajo. Y voy alternando. Aguanto 15 segundos y bajo. Y voy alternando. Es muy importante para ayudar a mantener el equilibrio llevar la mirada a un punto fijo, ¿vale? Echar los hombros hacia detrás, no arrugarse. Sacar pecho y estabilizar. Entre 8, 16 repeticiones, 8 con cada pierna. Es una buena secuencia de trabajo para mejorar la estabilidad. Y por último, la última progresión, y esto también es un reto bastante interesante, puedo coger un punto de referencia como puede ser la silla donde he trabajado y desde este ejercicio que hemos llevado la rodilla y la pierna contraria hacia adelante, ahora hago un péndulo y llevo las manos hacia el frente, ¿vale? Siempre es importante no llevar el cuerpo hacia adelante. Estabilizar, apretar fuerte el abdomen, estabilizo y vuelvo, ¿vale? Llevo las manos hacia adelante, sin dejar el peso que se nos venza hacia adelante, mantenerlo neutro, apretando fuerte el abdomen y volver hacia detrás, ¿vale? 5 repeticiones con cada pierna, descanso y cambio de pierna. Posición. Estiro, brazos al frente y vuelvo. También es importante que cuando estiro no dejar la pierna abajo, intentar subirla todo lo que pueda, mantener en línea. Puedo apoyar, pero no relajar, ¿vale? Apoyo para relajar un poquito las manos y vuelvo, sin relajar el abdomen, porque cuando estiro, si relajo el abdomen, se me dobla el lumbar y me puede hacer daño. ¿Ok? Estiro al frente. Estiro y al frente. En principio,
bloque de 5 repeticiones con cada pierna. A medida que voy progresando, puedo ir aumentando las repeticiones con cada pierna para ir intercalando. Es todo un reto. Os animo a que lo practiquéis y a que mejoréis vuestra forma física, estabilidad y equilibrio. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos en próximos programas. ¡Saludos! Muchas gracias a ti también, Javier. Bueno, pues vamos a ver ahora, porque bueno, ya podemos decir que estamos en vísperas de las fiestas de Navidad y todo lo que ello conlleva, todas las actividades que se realizan aquí. Ya sabéis, la chocolatada, los belenes, el encendido de luces. Ya podemos ver por las calles que se están colocando ya todos los adornos para estas fechas tan señaladas. Así que vamos a ver la presentación de un concurso de belenes, tanto para particulares como para las asociaciones, entidades, comercios. Además también que incluye otro concurso de decoración de escaparates. Supongo que este también más enfocado a los comercios. Vamos a ver todos los detalles que lo ha presentado Félix Romero. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa, en la cual le damos cuenta de un acuerdo que se ha llevado a Junta de Gobierno Local, que a nosotros nos llena de particular alegría, porque de alguna forma supone darle el pistoletazo de salida a las vacaciones, no, perdón, a las vacaciones, a las fiestas navideñas, que para nosotros son siempre un elemento en el cual además podemos darle una nueva vuelta a nuestras tradiciones, a nuestra forma de vivir aquí en Marbella y en San Pedro. Decirles que se ha dado cuenta de las bases del concurso de belenes y escaparates para dar participación a particulares, a comercios, asociaciones y colectivos para que presenten solicitudes ante este ayuntamiento a través del Registro General de la Sede Electrónica sobre las bases que les vamos a plantear ahora mismo. Unas bases que se han realizado teniendo en cuenta, y quiero aprovechar la ocasión para saludar aquí la presencia en esta rueda de prensa de la Asociación María Rosa Dubige, la Asociación Belenista y la Asociación El Calvario, para de alguna forma también contemplar pues todos los planteamientos que la gente que sabe, que son en definitiva pues ese movimiento belenista que tenemos en Marbella, del cual tenemos aquí hoy una representación muy importante, para darle en definitiva pues la versión última, el planteamiento último a esta convocatoria que se realiza. Una convocatoria que tiene por objeto fomentar en un doble eje pues las fiestas navideñas. En un primer lugar, queremos que en nuestra ciudad se mantengan las tradiciones de nuestros mayores, las tradiciones que han sido siempre seña de identidad de nuestro municipio, y queremos, por otro lado, también que de alguna forma se fomente ese engalanamiento propio de la ciudad en un momento en el cual una ciudad turística como la nuestra siempre, pues estas fiestas navideñas acaban siendo unas fiestas precursoras de toda la campaña turística de todo el año. Las bases que se han establecido son unas bases que, en principio, valoran sobre todo el trabajo manual, la originalidad del montaje, el uso de escayola, de madera, de corcho, la presentación artística, la iluminación que se pueda realizar, la pintura, la colocación apropiada de todos los elementos con estudio de las perspectivas, los paisajes naturales o imitaciones, y también partiendo de la base de que, lógicamente, un Belén debe de incluir o podrá incluir también materiales y elementos naturales propios de nuestra tierra, como son el romero, el tomillo o también rocas, ríos con agua en movimiento, figuras articuladas, escenas en el exterior o interior de edificaciones, cuevas y efectos especiales. Son elementos que se van a valorar por parte del jurado y, por supuesto, también la creación artística, la originalidad, el ingenio y la riqueza imaginativa, que de eso andamos sobrado, también se van a valorar, así como los materiales utilizados, el uso de elementos reciclados o el esfuerzo y la laboriosidad en la ejecución de las obras. En todas las categorías que mi compañero Baldomero va ahora a detallar, deben de estar los participantes ubicados en el término municipal de Marbella,
y las solicitudes de participación se pueden realizar, se podrán realizar en los registros de entrada del ayuntamiento. El plazo de presentación de solicitudes va a ser desde el día 25 de noviembre hasta el día 15 de diciembre a las 14 horas y se hará mediante un registro de entrada dirigido a la Delegación de Comercio. Lógicamente, los colectivos, asociaciones y comercios que dispongan de CIF tendrán que presentar la solicitud por sede electrónica del ayuntamiento. Esto es una obligación que nos impone la ley en el mismo plazo y horario. Y debe presentarse siempre la solicitud con fotografías de la decoración de los belenes desde diferentes perspectivas y podrán enviarse hasta un máximo de 4 fotografías en formato JPG, con un peso que no exceda de 10 megas. Hablo de belenes, pero también de escaparates, que como ustedes saben, también están dentro de las modalidades que mi compañero Baldomero les va a relatar ahora mismo. Decirles que el jurado va a estar compuesto por el concejal delegado de comercio, que ejercerá de presidente el mismo, que soy yo mismo, pero está previsto que podrá delegar en cualquier funcionario o trabajador del ayuntamiento. Yo les puedo decir que yo particularmente trataré de visitarlos todos o de verlos todos porque me apetece y porque me gusta, pero yo delegaré mi representación en el jurado porque entiendo que se tiene que desvincular de cualquier figura política el resultado de ese jurado. Luego estará formado por un representante de los medios de comunicación de la ciudad, un representante que esté relacionado con alguna rama del arte, un secretario que será personal de la Delegación de Comercio y, sobre todo, un representante de las asociaciones belenistas como asesor, siempre y cuando esa asociación no participe en el concurso. Yo tengo que decir que en este concurso que realizamos todos los años, la pretensión que tiene el ayuntamiento es ni más ni menos que darle, lo que he dicho al principio, darle la voz a los que de alguna forma conocen mejor todo lo que tiene que ver con los belenes, a las asociaciones, que son las que van a llevar la voz cantante, por supuesto, en este proceso que se va a llevar adelante. Yo le voy a dejar a mi compañero Baldomero que sea él el que detalle las modalidades del concurso y los premios que se van a otorgar, no sin antes agradecerle la labor que está realizando desde el casco antiguo, que es verdaderamente muy meritoria y que consigue pues que fluya la información, valga la redundancia, de forma muy fluida entre las asociaciones, el cuerpo civil del casco histórico de Marbella y la propia delegación. Así que muchas gracias, Baldomero. La palabra es tuya. Pues muchas gracias, Feli. Puede resultar peloteo, pero te lo digo claramente, es un placer trabajar contigo en la Delegación de Comercio y voy a aprovechar, lógicamente, para reconocer también la labor de Carmina y, por supuesto, Bernardo, que está aquí, que es el artífice de este cartel, que es una maravilla. Y además, sí, pero lo decimos, somos todos un equipo y efectivamente. Y el primer encargo que nos hizo Feli es, por favor, contar con las asociaciones de belenistas para que de alguna forma pudiéramos elaborar estas bases. Y te tengo que decir, Feli, que ellos están aquí presentes, que se han hecho con consenso, que les ha parecido estupendamente porque se valoran determinados parámetros importantes. Les ha gustado también el sistema de jurado. Ellos van a estar también presentes, lógicamente. Sí, hemos puesto en las bases, obviamente, que si alguno de ellos participa, pues no puede realmente estar, pero podrían venir como, digamos, asesores barra observadores. Es decir, que se va a hacer absolutamente como se hacen las cosas, con transparencia, ¿no? Y hay, efectivamente, un sistema, Félix lo ha dicho ya, el 25 de noviembre nos hemos movido muy rápido. Que sepáis que ya las bases están colgadas y el cartel en la página web. Ahí y el formulario de inscripción, que lo vamos a comentar rápidamente, es un formulario que atiende también a la Ley de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil, este año es muy legible, pueden poner la cruz donde crean conveniente, porque hay varias modalidades, la de rápidamente belenes particulares, belenes de comercios, belenes de entidades o colectivos, como es el caso de los que nos acompañan, y decoración de escaparates de comercios. Cada uno puede darse el caso que se presente en dos modalidades, pues las pone, ¿de acuerdo? Entonces, se hace esto, firma el consentimiento de los datos y luego vamos a la cuestión que nos importa, ¿no? Que es concretamente las modalidades. ¿Qué hemos pensado? Hemos pensado que hay personas particulares que se presentan, que obtienen el primer premio. Pues hemos dicho, vamos a hacer dos modalidades distintas, ¿no?
aquellos que hayan obtenido el primer premio, ¿por qué le vas a privar que se presenten otra vez? Pero sí, lo ponemos en una categoría distinta. Entonces, el concurso de Belén es de particulares, los que ya hayan obtenido el primer premio en ediciones anteriores. Pero para eso hay un reconocimiento también, por lo tanto, abierto a todo el mundo. El segundo, de Belén, es de entidades y colectivos, que son los que estamos aquí presentes. Cualquier entidad o colectivo, hermandad, cofradía, asociación, institución, puede realizar el Belén en la sede de la entidad y, lógicamente, tendrá un acceso público y tendremos que ir allí a visitarlo. Hay dos modalidades para que el jurado pueda decidir cuál es el primer premio, el segundo y el tercero, que una nos enviarán, como ha dicho el concejal antes, a partir del 25 de noviembre hasta el 15, nos mandan la foto. Esto es muy importante. Máximo de 4 fotos, el quinto impreso sería el impreso de inscripción, que no pese más de 10 megas, que luego después, porque el año pasado acordáis, que no hacía ahí, con mucha calidad, con poca calidad, bueno, que no exceda de 10 megas. Se mandan y ya tenemos un registro. Ya hemos visto que efectivamente una asociación, un particular quiere participar, ahí está la foto. Y luego, la comisión, el jurado, vamos, por supuesto, que estéis seguros de que vamos a personarnos allí y vamos a tener dos elementos, la propia foto y la comprobación visual. Bien, la otra modalidad, el concurso de Belén, es de comercio. Esta nos afecta más, todo nos afecta, ¿no? Pero al tema del comercio, esta mañana cuando estaba aquí Javier García de San Pedro, decía, oye, ¿y es extensivo a San Pedro? Pues claro, todo el término municipal, además lo hemos puesto en la base para Marbella y San Pedro. Por eso, allá San Pedro no, Andalucía, La Chapa y Puerto Banús, todo el mundo. Todo en Marbella, efectivamente. Y luego la decoración de escaparates, que es muy bonito, también para todo el término municipal. Aquellos que libremente quieran mandar la foto y la solicitud de escaparates, perfecto. Si lo que queremos desde la Delegación de Comercio es que participe todo el mundo, que sintamos, como decía Félix, la Navidad como nuestra tradición, pues ¿cómo vamos a poner pega? Al contrario, participen ustedes todos, ¿no? Y no sé si queda alguna cosa más, los premios. Bueno, son el primer puesto, placa conmemorativa. Hemos decidido, y así lo hemos pactado también con las acciones, que más que hubiera premios en metálico y tal, que sean placas de reconocimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es un poco reconocer esa participación. El primer puesto, el segundo y el tercero son placas conmemorativas. Se hace así en la modalidad de belenes, de decoración de escaparate y también de la de particulares, ¿de acuerdo? En las dos modalidades. Yo creo que está todo dicho, hemos hablado del jurado, de los premios, de la inscripción. Por favor, que tratemos de respetar la fecha, porque puede que alguien, después de esta rueda de prensa, meta ya corriendo la solicitud, que se esperen al 25, que la descarguen de la página web, que viene el impreso. Si no, nosotros aquí en la oficina de atención a comerciantes y hosteleros tenemos impreso ahí, que se lo podemos dar justamente en la calle Pantaleón, ¿de acuerdo? Aquí detrás, y le podemos dar en papel también el impreso. Los particulares, por registro de entrada, se pide cita previa, y los, como ha dicho Félix, las asociaciones que tengan SIF, que así es como mandata la ley, por sede electrónica. Yo creo que es bonito, el cartel es muy bonito, me invita a que realmente se participe la gente y vamos a tener una Navidad en condiciones. Y no nos corresponde a nosotros, pero ya mismo tendremos el alumbrado de Navidad, la iluminación, y esto va a ser precioso, ¿no? Así que animamos a que todo el mundo participe. Bueno, pues ahí tenemos todo detallado, como bien han comentado, a partir del 25... de este mes. Seguramente después en nuestra cita informativa a las 2:30 comentaremos todo lo que, un poco resumen de lo que se ha dicho en esta rueda de prensa de presentación. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida.